Buenos días, mi gente. Nuevo video. Hay que hablar de fútbol femenino, hablar de Jonathan Girardes, que lleva una racha espectacular, 3-3 para el entrenador del Barça, ganando liga, señores. Y también Alencia, que ha conseguido su octava liga, es la jugadora que más tiene en la plantilla. Marta la séptima, Mariona la sexta, Graham, Papi, Aitana y Paño han sumado su quinta. Así que Barça hace poco consiguió su quinta liga consecutiva de Barça, un hito histórico para el fútbol femenino que sigue haciendo historia, sobre todo nuestras chicas. Varios récords en la plantilla y Jonathan Girardes, hay que hablar del hombre porque el entrenador gallego abandonará la disciplina de la azulgrana, vendrá acá a los Estados Unidos sin haber perdido ninguna de las tres competiciones, las tres ediciones que ha disputado. 3-3, ha sido un récord espectacular desde que el técnico de Vigo tomara el relevo de Luis Cortés. Mi gente, no ha conocido más que el éxito a nivel nacional de las tres ligas que ha dirigido, que ha competido. Ha ganado las tres, la 21-22, que la ha completado una competición para la historia, 30 victorias en 30 partidos, una efeméride prácticamente imposible de igualar. Además, el récord goleador, que fue auténtico escándalo, 159 goles, una máquina de hacer goles de Barça femenino a favor y 11 solamente en contra. También lo puede cerrar brutalmente sin conocer la derrota, un solo empate y las grandes humillaciones a las del tacón, las grandes humillaciones a las chicas del tacón con grandes goleadas en el clásico femenino. Hablando de Alencia, suma su octava liga. La centrocampista es la jugadora de la plantilla con más ligas. Ahora mismo tiene 8. El curso 14-15 levantó su primera liga y este año ha levantado su tercer título como capitana allá. Una temporada más exitosa. Veremos qué queda con su renovación. Parece que sí va a renovar. Se ha convertido también en la máxima goleadora de la historia del Fútbol Club Barcelona. Marta Torrejón, que es la segunda con más ligas del equipo, 7 en total, tras alcanzar los 400 partidos o con el Fútbol Club Barcelona, una legendaria. Se ha colocado como la tercera con más apariciones con el Barça en tercer lugar, pero de títulos se encuentra Mariona Candentei, quien ha sumado su sexta liga. Mariona, otra grande del club, así que espectacular estos datos que te estoy diciendo de las legendarias. El club de las 5 consecutivas, 5 ligas consecutivas ganando la liga: Sandra Paño, Mapi León, la portera y Sandra, Patrick Guijarro, Aitana Bonmatí y Caroline, mi jugadora favorita, la número 10, Caroline Graham, que han formado parte de este hito histórico de las 5 consecutivas. La jugadora noruega ha sido absolutamente clave en todos estos registros ofensivos, es una goleadora asistiendo también brutal, la máxima goleadora de la liga femenina junto a Salma en esta temporada, en asistencia también la máxima asistente y por supuesto la mejor del mundo ahora mismo, hace poco ganando el premio Laurens a la mujer deportista del año. Ha vuelto a mostrar sus galones en el medio del campo, demostrando porque ahora mismo es la vigente campeón Balón de Oro, nuestra Aitana Bonmatí. Ahí está, espectacular también. En cuanto a Patri, este 2024 ha sumado su partido número 300 con la elástica azulgrana, señores. Y en el caso de nuestra capitana también, nuestra Mapi, que ha estado ahí baja por un largo tiempo, la central aragonesa que tuvo que convivir este curso, pero siempre ha estado ahí apoyando, animando a sus compañeras, pero una legendaria también. Y en cuanto a Paño, que dejará el club a final de temporada, ha vivido una temporada en la que Catacol ha tenido más relevancia, también la otra portera, y la primera liga de Ona Valle, Blutz y Vicky, las primerizas, la lateral izquierda del Barça. Me encanta esta jugadora, ha llegado este año del Manchester United y ya se ha entrenado como goleadora, también igual la holandesa Bruce. Por otra parte, también la irrupción de Vicky López, tanto en el Barça como en España también, que ya ha debutado, ha servido para ambos conjuntos continúen su camino exitoso, también las campeonas del mundo de España. El atacante formó parte combinado de la Roja, que ganó la Nations League. Verdaderamente ha sido espectacular la temporada del Fútbol Club Barcelona y todavía la puedes sellar con broche de oro. Si te gustó este video, déjame tu poderoso like, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas todas las noticias que estaremos actualizando aquí del fútbol femenino y también del Barça masculino. Girardes también comentaba, es el ADN de este club,
no están aquí porque tenemos que subir a jugadoras del final, están aquí por cada semana, hacen mérito para estar más. Estas son las declaraciones del entrenador del Fútbol Club Barcelona Femenino. Una celebración por todo lo alto, así que ha sido espectacular. Acá te voy a dejar este video con gafas y de champán, conga, el remix techno, y ha sido espectacular, ¿no? Así que ha sido espectacular. Nos vamos, despedimos este video con las noticias, actualidad del Barça Femenino. Gracias por el apoyo de verdad a este canal Culé del Pueblo. Y nos vamos con las imágenes de las campeonas, las mejores jugadoras del mundo. Siguen haciendo historia. Gracias. Apóyanos con tu poderoso like. Déjanos tu super chat. Hazte miembro de los culés del pueblo. Gracias. Pisca Barça, hoy, mañana y siempre.